Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vamos con las mejores jóvenes promesas, parte 2, comenzamos. Gente, ya estamos aquí, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis, apoyarlo muchísimo con un buen like, suscribiros al canal y sobre todo comentar si habéis usado algunas de estas jóvenes promesas que van a aparecer en este vídeo. Más cosas que tenéis que saber: esta es una parte 2 de las mejores jóvenes promesas por cada posición. La parte 1 la hicimos hace una semana o cosa así, así que la vais a tener por los comentarios por ahí abajo. Vale, chicos, comenzamos con el portero. El segundo mejor portero así joven promesa que he visto es este tío, Martin del Genk, con 73 de media y 19 años. Es decir, que lo he usado una o dos veces en diferentes equipos y tal. Una de ellas fue en el Genk. La verdad que sube muchísimo al tener solo 19 años y que la verdad pues rinde normal. Tampoco es que te rinda espectacular para que digas que ojo, hay que ficharlo sí o sí porque su rendimiento es espectacular. Rinde normal como un portero, 6,5, 7 de nota media, que es lo que suele sacar un portero, bastante bien y la verdad pues crece muchísimo. La cosa es que obviamente pues te recomiendo tenerlo en un equipo que sea bajo, un equipo medio, pero un equipo top obviamente no, porque te va a tardar mucho hasta que lo subas de media y lo tengas como los demás jugadores, pero es una muy buena opción. Vale, gente, vamos ahora con el mejor lateral izquierdo, bueno, uno de los mejores porque el mejor ya lo hicimos en la primera parte, uno de los mejores jóvenes promesas como lateral izquierdo, Nuno Mendes, 77 de media, 19 añitos, nuevo fichaje del PSG, viene de Portugal, no me acuerdo de qué equipo, pero la verdad que es un tío que juega de locos. O sea, lo he probado, me ha sorprendido muchísimo porque da muchísimas asistencias, da muchísimos goles. Es una especie de Davis, por así decirte. Y la verdad que súper contento con él. Este sí que lo puedes tener en cualquier tipo de equipo. Te va a rendir muy pero que muy bien y es una muy buena opción para fichar. Bueno, vamos con el lateral derecho, chicos. Y en este caso he elegido a Serginho Dest. Una vez más, un año más, como joven promesa, 20 años de edad. Y la verdad que rinde muy bien. O sea, no es que sea como tipo Alexander Arnold o Hakimi, que digamos, pero sí que da sus asistencias, aporta sus goles, rinde bastante bien, crece también, o sea, de locos. O sea, no está mal, es precio 6 millones, ¿qué voy a decir de él? O sea, está bastante bien. Vamos con un central que recomiendo muchísimo, joven promesa, este Badiashile del Mónaco, chicos. Este tío lo he tenido, media 77 y 20 años, crece muchísimo. Y aparte de eso, en tema defensivo es muy bueno. O sea, es muy, muy, muy bueno y es un jugador que recomiendo sí o sí. Siempre que he usado el Mónaco para probar y tal jugadores, de locos. O sea, se ha quedado en la plantilla, ha subido muchísimo de media. Al principio, obviamente, pues ha sido suplente hasta que ha crecido la media y eso. Pero su rendimiento es muy bueno. Así que es un jugador que si lo encontráis o lo geáis, merece la pena. Vamos con el CCD y aquí tenemos a Boubacar Camara, chicos. Este juega en el Marsella, también en Liga Francesa. Es que hay muchos de la Liga Francesa que son jóvenes, promesas y que la verdad pues tienen muy buena media. En este caso Camara lo he probado alguna que otra vez. Me ha sorprendido porque rinde bastante bien. Es verdad que no rinde como Kimmich, Casemiro, Fabinho, que ya los conocemos y que sabemos que tiene un rendimiento espectacular, pero rinde bastante bien. O sea, para tenerlo ahí como suplente y luego ya que vaya siendo titular poco a poco, fantástico. Vamos con el mejor, bueno, de los mejores CI. En esto de los CI y CD tenemos pocas opciones y vais a ver que el CD es un poco F. Un poco F porque hemos hecho algo raro. 21 años este señor, lo he probado alguna que otra vez, tampoco es que me haya sorprendido un rendimiento que sea espectacular o cosas así, pero sí que lo vamos a considerar como joven promesa. Tiene buena calidad, pero yo es que más este tío lo usaría como jugador para equipo medio o para equipo bajo. Y luego ya pues lo vendes o lo que sea, porque muy raramente se usan C y CD. Y la verdad pues aquí tenemos. Bueno, gente, para el CD tenemos a Maitland-Niles del Arsenal,
¿Qué es lo que pasa? Este tiene 24 años. Es verdad que no es considerado como joven promesa, pero es que los demás, los que habían de 20 años o menos, eran tan malos, de media 63, media 60. Digo, es que esto no lo usas ni a un equipo de Qatar. O sea, digo, no lo usas. Entonces os he puesto este solamente para completar un poco la lista. Es buena opción, pero tampoco es la mejor. O sea, tiene 81 ataques, 33 de defensa, 5,7 millones. No está mal, pero tampoco es que sean las mejores opciones. Bueno, vamos con el CC, y este sí que le teníais bastante ganas. Camavinga, de 79 de media, con 18 añitos. He de decir que lo he probado, lo llevo probando muchísimo tiempo, lo tengo en 3 equipos o algo así. Crece de una manera espectacular y aparte de eso da muchísimas asistencias y goles. Es verdad que no a nivel de, por ejemplo, De Jong, Toni Kroos y este tipo de cosas, ya sabéis que son de los mejores, pero sí que es uno de los mejores. No sé si entraría en el top 10, puede ser, porque rinde bastante bien. Y la verdad es un jugador que recomiendo tenerlo, buscarlo, ojearlo o incluso ficharlo de la lista. Vamos con el CCA y una vez más tenemos a Cherki con 75 de media. A ver, este tío, lo que pasa es que no sé qué está pasando en el Lyon, que no despega, no está haciendo una temporada de locos para que le suba la media. Es que parece que casi todos los años, desde que salió con 16 años, 17 y ahora 18, sigue teniendo más o menos la misma media. Tenía 72 cuando apareció y ahora tiene 75. Es un jugador que rinde, que la verdad pues lo usa bastante gente y rinde bastante. Es verdad que no a nivel de, por ejemplo, Kevin De Bruyne, Bruno Fernández, de decir que está entre los mejores, pero sí que notas 7, 8 sí que lo recomendaría. Así que bastante buena opción, no está nada mal, 18 años y crece, o sea, para cualquier tipo de equipo. Bueno, vamos con el DLI. Tenemos aquí a Ansu Fati, que ha vuelto a debutar con el Barcelona. Bueno, sí, después de la lesión, pues sí, podemos decir que es un debut con la 10. A ver, el año pasado era mejor, tenía 83 de media y la verdad que en rendimiento era de los mejores. Incluso me parece que lo colocamos en el top 5 o top 3 mejores DLI del juego. O sea, una auténtica bestialidad lo que rendía este tío, además crecimiento porque tiene 18 años. Este año le han bajado la media porque prácticamente no ha jugado la temporada pasada, lleva un año sin jugar y le han bajado la media a 80. ¿Rinde igual? No rinde igual, igual no rinde, pero te rinde bien, te rinde bien. Lo tengo en el Barcelona, lo he estado probando y tal, marca goles, pero no ese rendimiento tan espectacular que teníamos el año pasado. Entonces, ha bajado un poco su rendimiento, pero es muy bueno, sigue siendo muy bueno y sigue siendo muy recomendable. Bueno, vamos con el extremo derecho y es uno de mis favoritos. Tenemos aquí a Greenwood con 81 de media y 19 años. Rinde espectacular, rinde muy espectacular y este año seguramente entra en el top 10. El año pasado me parece que también entró, este año sí que va a entrar en el top 10 cuando hagamos también los top 10 mejores DLD del juego y este tipo de cosas. Pues este año también va a entrar Greenwood porque es una auténtica locura. No sé si lo tengo en 2 o 3 equipos y en 15 partidos. En un equipo sí lo tengo, en 15 partidos 18 o 19 goles. Espectacular, va más de gol por partido, asistencias, de todo, súper completo, crece muchísimo, una opción de loco. Bueno, y ahora vamos con el delantero centro, chicos, Dusan Blažević. Es una joven promesa, es más que una realidad, lo querían fichar tanto el Atlético de Madrid como otros equipos. Se ha llegado a ofrecer por él 70-80 millones y la verdad que es por algo, porque es muy bueno y marca muchos goles. Está en la Fiorentina, no suele salir mucho en la lista de transferibles, es verdad, pero se suele ojear bastante, porque es muy bueno y marca muchísimos goles y es uno de los mejores gol del juego. Este año incluso más, de hecho lo tengo en un equipo, pero lo he probado más. Lo tengo en un equipo, chicos, crece muchísimo la media y aparte va casi gol por partido. Tipo Lautaro Martínez, para que os deis cuenta, o sea, más o menos mismo nivel que Lautaro Martínez. Muy pero que muy top y es un jugador que recomiendo tener, fichar, ojear o incluso lo que sea. Todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ya sabéis, apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao cracks.